Dios. El lago embrujado. Debe ser más realista, Víctor Avdiv. Tanto tú como Yegorov siguen en el siglo pasado. Te pregunté algo en específico. Dime, ¿planeas desarrollar relaciones con la planta formadora de ciudades? ¿Quién lo necesita? ¿Tu planta? Dale duro. Pero si está en las últimas, debemos desarrollar el turismo, hacer nuevos hoteles y muelles. Tenemos nuestro lago con su hermosa leyenda, la gente vendrá aquí si todo está bien organizado. ¿Bien organizado? ¿Y qué? ¿Poner dinero en tu bolsillo al vender la tierra que rodea el lago? ¿Privar a 2,000 personas de su trabajo? No, yo no dije eso. ¿No? ¿Seguro? Aquí tengo el protocolo. Un acuerdo con la constructora alemana Wiesling, en donde cedes el 40% para ahí construir cabañas. Si lo permitimos, el lago solo le pertenecerá a los turistas y nadie más podrá entrar. Bien hecho. Buen día, señora Victoria. Oiga, ¿vio el debate? Así es, buen trabajo. No, eso solo fue el comienzo. La próxima vez podremos noquear a Krimov. Así se habla. Gracias, muy bien. Voy a ver a Deep. Señora Victoria, solo asignaron 10 plazas de campamentos. No alcanzan para las familias. Muy bien, los llamaré. Trataré de conseguir unas cuantas más. Muchas gracias. Espero tenga éxito. ¿Qué haces aquí? ¿Y el trabajo? Entra. Disculpen, esperen 10 minutos. No pueden verme con esto. Ya veo. ¿Alex volvió a entrar a tu casa? ¿Fue él? Fue a buscarme. Tocó a la puerta a mitad de la noche. Dijo que cambiaría, que ya no bebería, que trabajaría. Nina. Y no dejé entrar. ¿Ya basta, sí? Es todo. Debes tramitar el divorcio. Victoria, no puedo. ¿No puedes? Entiéndelo, vivimos juntos por años. Y es el padre de mi hijo. ¿Y quieres que él te deje sin caminar? ¿Ser inválida? Yo no puedo estar sola. Nina. No hay hombres normales en nuestro pueblo. ¿Quién podría aceptar a una mujer de 40 con una hija? ¿Sabes? Aunque te sorprenda, yo he logrado gozar de una vida interesante y digna sola. Claro, tú sí puedes. Pero yo no. Sí. Señora Victoria. Diga, señor Evgeny. Cariño, hazme un favor, te lo ruego. Tengo un grupo de franceses. Apenas llegaron ayer. ¿Y el guía? Tiene temperatura. ¿Qué necesitas? Muestra la exposición. Hablas francés a la perfección, no como yo. Además, tú conoces el recorrido. Ayúdame. Protege el honor de la ciudad. Señor Evgeny, habla en serio. Tengo cosas que hacer. Hay personas en espera. Por favor, te lo ruego. Estaré muy agradecido. De acuerdo, muy bien. Voy para allá. Pase. Pase, s'il vous plaît. Merci. Merci. En la sala recreamos el interior típico de una finca noble de principios del siglo XIX. Eso ya tiene mucho tiempo. Por favor, entren. Muchas gracias. Adelante. S'il vous plaît. Muchas gracias. Este es un retrato de la hija de uno de los dueños de la mansión, María Obolenskaya. En 1812,
La joven María se enamoró perdidamente de un joven oficial de Napoleón y quería huir de aquí con él. Pero luego lo que pasó fue que su padre lo impidió. Y ella, incapaz de separarse de su amado, tomó la decisión y trágicamente se ahogó en el lago cercano. Vaya, qué historia tan triste. No había escuchado algo así. Nuestro recorrido terminó. ¿Pueden dar un paseo por el parque? Y luego visiten nuestro restaurante. Adelante. Merci. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. ¡Qué exhibición tan maravillosa! Es impresionante tanto talento reunido. Disculpe, mademoiselle, disculpe. ¿Sí? Sí, monsieur. Trataré de comunicarme de la mejor forma. Victoria, nos acabas de contar la leyenda, así que el oficial francés por el que María se ahogó, él era mi tatarabuelo. ¿En serio? Excelente. Esto es historia. Sí, se llama River Henry y yo siempre sentí conexión con el país, así que decidí visitar el país y venir a visitar este hermoso pueblo y escuchar esta historia de amor. Veo que te preparaste, aprendiste el idioma. Sí, sí, me esforcé mucho. Lo que has dicho es increíble, pero sí, qué casualidad. De hecho, traigo, es un retrato de mi ancestro. Dicen que me parezco a él. ¿Y sí? Por supuesto que sí. Escucha, tenemos dos cartas en francés en nuestro archivo. Están dirigidas a María Obolenskaya y son firmadas por Henry. Oh, oiga, ¿podría darle un vistazo a esas cartas? ¿Sí? Oye. Entiendo. ¿Quieres comparar tu letra con la de tu antepasado? Sí. Lo que pasa es que hace poco un banco descubrió el diario de mi tatarabuelo y eso hizo que me interesara saber todo lo relacionado con su vida. Increíble. Vamos, ven a mi oficina. Por aquí, por favor. Victoria, ¿gustas acompañarnos? No puedo, lo siento, tengo mucho que hacer. Merci beaucoup, Victoria. Espero que pueda volver a verte pronto. Merci. Au revoir. Te muestro el S'il vous plaît. Vamos, podrás ver que es bastante peculiar. Víctor, escucha, pedimos 100, pero nos trajeron 76. ¿Y ahora qué pasó, Víctor? Detuvieron la construcción del campus. No pueden sacar la basura. Hay almacenes vacíos cerca. Puede que tengan contenedores. ¿Cuál es el problema? Victoria, eres brillante. ¿Qué haría yo sin ti? ¡Vamos! ¡Ay, Víctor! ¡Adiós! Sí, Nina, hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Victoria, hay un visitante que dice que muere por conocerte. ¿Un visitante? Henry Baranger. Dice que le diste un recorrido. Desde anoche me ha pedido hablar contigo. Pregunta por el número o dirección de la bella Victoria. No, no se lo des. No me oyes. Piensa en algo. Di que, no sé, que yo que estoy casada y que tengo 5 hijos. Yo qué sé, inventa algo. Victoria, ¿trabajar de más te volvió loca? Un buen hombre está interesado en ti y quiere conocerte. ¿Qué le dijo? ¿Que estás casada? Mejor cenen juntos esta noche en el restaurante. Les reservaré una mesa. Nina, ¿estás loca o qué? Fin de la discusión. Te veo a las 8. Está loca. Yo siempre quise venir aquí a visitar. Ver con mis propios ojos esta finca, el retrato de María. ¿Sabes lo que escribió mi ancestro en su diario? Mi recompensa no merecida, mi cruel pérdida. Dejé mi principal tesoro en el fondo de ese lago. Qué hermoso. Debió haberla amado mucho. Oh, mira quién está cenando. Alex, sin escaladas. Las mujeres de aquí son las más bellas del mundo. No, depende, voy a hablar con él. No lo hagas. Segundo, déjame. Ya. ¿Qué tal? Hola. Bonjour. ¿Qué quieres, Alex? Yo solo quiero hablar contigo, Victoria. Victoria, ¿quién es él? Solo es un compañero. Estoy ocupada, ¿no ves? Siempre estás ocupada. Trabajas. Todo para el pueblo, nada para ella, ¿no? Alex. Espera. Dime, ¿por qué pusiste a Nina en mi contra, eh? ¿Qué, quieres arruinar a mi familia? Como tú no tienes, envidias la felicidad de los demás, ¿verdad? Llévatelo, por favor. Espera.
hablemos. Qué felicidad envidio, Alex. El que ella viviera con un borracho desempleado. El dinero no es problema. No soy tan tonto como para trabajar por un centavo. ¿No escuchaste? Ahora soy el guardaespaldas de Krimov. Así que estaré viviendo como rey cuando él sea alcalde. Y me dejará hablar contigo a solas si se lo pido. Suficiente. ¿Eh? ¿Tú qué quieres? Oye, ya basta. Deja de pelear. Es todo. Bien, bien. Basta. Ni siquiera pensaba en eso. Lo siento, señor turista extranjero. Ni así lograrás nada con ella, te ven, lo juro. Te invito a otra ronda. Ya, cálmate. Tranquilo. Todo está bien. Lo siento. ¡Estamos bien! Sí, claro. Vamos a aprender. ¿Estás bien? Vámonos de aquí, por favor. Monsieur. Allá detrás de los árboles, ahí se encuentra mi casa. Qué lindo. Mira qué belleza. Quedémonos aquí por un rato. ¿Vamos allá? La verdad no me gusta el lago. Los lugareños creen que está maldito. Se dice que si nadas el 15 de junio, la noche en que María Obolenskaya se ahogó, te irá mal en el amor. ¿Y tú crees en eso? Bueno, nadé, o más bien caí al lago cuando tenía 17 años, en mi fiesta de graduación. ¿Por eso aquel hombre en el restaurante dijo que no tendremos nada? Pues ya no tienes que preocuparte, lo peor ya pasó. Así que, ven, vamos, vamos. Espera. ¡Voilà! Victoria, bien. Siéntate conmigo. No, gracias. No aceptaré un no. Por favor, no. Será para la próxima. Muero porque sea la próxima vez. Espero que el haber mojado mi mano en el lago no arruine mi felicidad. No lo sé. ¿Te gustaría tomar un café? Lo siento, Victoria. No puedo. Tengo una reunión de negocios esta noche. Bueno, está bien. No te detendré. No es necesario que me sigas. Vivo detrás de estos árboles. Victoria, en serio quiero volverte a ver. Muy bien. ¿Y si te invito a desayunar? No lo sé. ¿Dónde podríamos desayunar? Espera, hay un buen restaurante en tu hotel. En ese caso, te esperaré. ¿Qué dices? ¿9 a.m.? ¿10 a.m.? Suelo desayunar a las 7. Debo trabajar a las 9. Vaya. En ese caso, no me queda más remedio que esperar. Para el amor no hay un antes ni un después. Aquí tienes. Adiós. Te estaré esperando. Siento tanto.
Hotel María. Hola, Marat. Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿En qué habitación está Henry Beranger? ¿Por qué preguntas eso? Por favor, llámalo y dile que estoy aquí. No puedo. Él se fue anoche. ¿Qué hizo? ¿Qué? Se fue. Vino a las 3. Borracho. Con una chica de unos 20, joven y guapa. Dijo haber conocido al amor de su vida y se fue a su pueblo a conocer a sus padres. ¿Qué, creíste conocer a tu príncipe azul? Victoria, no confíes en los extranjeros. Gracias, Marat, siempre con tu gran imaginación. Sí, hola. Sí, dime qué pasó. Voy para allá, adiós, gracias. Ya voy. Sin ver el amanecer, ella se sienta con la cabeza hacia abajo. Hola, Victoria. Buenos días, Víctor. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que hablar contigo. Es muy grave. ¿Bien? Bonito, ¿verdad? Tranquilo. Sí, es muy lindo. Amo desayunar aquí en verano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la urgencia? Aquí hay una cosa. Mi esposa me obligó a ir al médico. Últimamente me he estado sintiendo mal. Hormigueo aquí, dolor allá. La conclusión fue insuficiencia cardíaca aguda. Tengo que ir al hospital o de lo contrario, me moriré. ¿Es en serio, Víctor? ¿Qué haremos con las elecciones? Elecciones. Necesitaré un reemplazo. ¿Quién podría reemplazarte? Es broma. Obvio tú. Víctor, vamos. No digas tonterías. Por favor, escucha. No hay tiempo para pensar. Víctor. Víctor. Ayuda, por favor. ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, por Dios! Tenemos que invertir en educación, en nuevas tecnologías y en ocio juvenil. Vladimir, aún eres un hombre muy joven. Solo piensas en el ocio. Ya habrá actividades recreativas. Pregunta para la candidata Victoria. ¿Cómo planea salvar nuestra planta? Creo que hay que modernizar la producción y ampliar la gama de oportunidades. ¿Y con qué dinero planeas hacer todo eso, Victoria? Estamos negociando con posibles inversores. Mira, eso ya lo he oído antes. Toda tu vida la dedicaste a escuelas y guarderías. ¿Ahora quieres controlar la ciudad? Escucha, Victoria, en serio, esto no es un asunto de mujeres. Mejor vete a casa a llorarle a tu amante asesinado. Espera, ¿cómo te atreves? Yo te demandaré por difamación. Ay, por favor. El pueblo sabía muy bien de tu relación con el difunto. Ese bastardo. Disculpen, yo no puedo continuar así. Lo siento. Disculpen. Esta fue la emisión de un debate para el puesto de alcalde de la ciudad. Permítanme recordarles que las elecciones se realizarán el 9 de septiembre. Ahora sigamos adelante. En otras noticias locales, aún se desconoce el autor material intelectual del asesinato del alcalde. Reserva para Sergei Leontiev. ¿Sergei? ¿Eres tú? ¿Nina? ¡Sí, eres tú! El pueblo sabía muy bien de tu relación con el difunto. Pues, ¿qué puedo decir? Nuestro votante no es malvado, es sentimental. Es probable que ellos te perdonen. ¿Perdonarme de qué, Sly? Eso es una tontería, de principio a fin. ¿Y qué importa? El rumor está corriendo. La idea se lanzó a las masas. Victoria, ve qué encontré. ¿Leíste este artículo? Villa en España. ¿Con qué lo pagó? No puede ser. Y como este hay más. ¿Cuánto dinero le robó a los huérfanos? El alcalde y su amante. Una historia de amor. Pero qué pesadilla. Todo lo que veo está mal. Con permiso. Victoria, escúchame. Los mejores y más caros tecnólogos políticos trabajan para Krimov. Créeme que para ellos nada es sagrado. Aquí es. La suite está a tu disposición. Nina, no te hubieras molestado. Bastaba una habitación.
¿Que no puedo aprovechar mi posición para algo al menos una vez en mi vida? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, es por trabajo. Soy un investigador especial. Vengo de la capital para ver que todo esté bien y ver quién está en contra del gobierno. ¿Por el asesinato? Sí. La investigación corre por el presidente, así que haremos todo lo posible. Empieza por Krimov. Abdiv lo volvía loco. ¿Puedes contarme más? ¡Ahí estás! Victoria. ¡Ay, no! ¡Señora Svetlana! ¡Quítate! Hola, señor Svetlana. ¡Mírame a los ojos! Dime que no tienes vergüenza. Señora Svetlana. Chicos, tal vez... Sí, claro, vamos. Todos fuera. Svetlana, tome asiento, por favor. Así las dos pod... Así de simple, ¿verdad? Es como 2 + 2. Cada que Víctor llegaba tarde del trabajo, por alguna razón era porque estaba contigo. En un viaje Svetlana, de negocios, no podía arreglársela sin ti. Soy una tonta, jamás lo pude entender. ¿Por qué trabajabas tan duro, eh? Ahora lo entiendo. Svetlana, cálmese. ¿En verdad cree en todas esas tonterías? Señor Svetlana, yo nunca tuve ninguna aventura con su esposo. No puede ser que usted... Yo no sé, tómelo con calma. ¿Quiere un poco de agua? Basta. Mañana me devolverás el dinero que di para tu campaña electoral. Señora Svetlana, ahora mismo yo no tengo el dinero. No voy a mantener al amante de mi esposo. Ya tuve suficiente con esto. Mira, Krimov no tenía ninguna posibilidad contra Abdiv. Y ahora es el principal candidato. Victoria está luchando, pero ¿qué puede hacer contra él? ¿Victoria? Sí, nuestra Victoria. Pekarskaya. Ahora ella compite para alcalde. Está ocupando el lugar de Abdiv. ¿Qué no se fue a estudiar a San Petersburgo? Su madre estuvo muy enferma hasta que murió. Victoria tuvo que transferirse y regresar aquí para cuidarla. ¿Y su padre? El señor Leonid. Ese. Uy, falleció en el 2008. Nuestra Victoria se quedó sola, sin hijos, sin marido. Así que después de eso, debemos creer en la maldición. ¿Maldición? ¿Recuerdas cuando la empujé al lago? Pues desde ese entonces, a ella no le ha ido nada bien. ¿En serio aún crees en toda esa tontería? No sé, pero seguimos aquí como embrujados. Oh, ¿y qué hay de ti? Masha ya tiene 12 años. Me estoy divorciando. Con Alex no logré vivir una buena vida familiar. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Era un imbécil muy conocido. Uh-huh. ¿Y tú? ¿Casado? No, me divorcié hace 2 años. Así que te uniste a nuestra mágica compañía. Estación de policía. El arma homicida es una vieja pistola TT. Le borraron el número. La encontraron en la guantera de aquel viejo Volga color beige, sin matrícula. El asesino lo abandonó en el bosque, a la entrada del lago. ¿Hace calor aquí? ¿Puedo abrir la ventana? Sí, claro, por favor. ¿Por qué lo dejó aquí, eh? Para no ser captado por las cámaras. No tenía más opciones, excepto dejarlo en el bosque. El auto fue identificado por la señora Victoria. ¿Victoria es la única testigo? Sí, los dos estaban sentados en la banca más alejada del parque cuando el asesino disparó desde el auto que iba pasando. Ya veo. ¿Identificaron al dueño? No, era un Volga de colección. No está en la base de datos.
Sin número es imposible encontrar al propietario. Ninguno de los locales tiene uno así. Ni siquiera en las zonas cercanas. Muy bien. ¿Y... ¿Alguna cámara de vigilancia de la ciudad registró algo? No, nada. Ese auto no entró a la ciudad por la carretera. Capitán, dice que este Volga no es local. No lo es. ¿Ningún habitante de aquí vio algo? ¿En verdad nadie lo vio entrar a la ciudad? ¿Vino de un universo paralelo? ¿En serio? ¿Qué han estado haciendo en estas dos semanas? Sergei, ya sabes, hay muy pocas posibilidades de hallar al asesino o a quien lo planeó. Seguro ya está lejos de aquí, a menos de que, claro, este ya fuera eliminado. ¿Tienes siquiera un sospechoso? El pueblo sospecha de Krimov. Lo interrogamos. Coartada comprobada. No sabe nada del auto. No hay ni una prueba en su contra. Esta mañana acusó a la señora Victoria de tener una aventura con el alcalde. Dicen que la viuda de Abdiv ya hizo un escándalo. Interesante. ¿Y no consideró que el móvil fuera un asesinato por celos o algo así? No hasta el día de hoy. Hola, Victoria. Ay, tío Gosh. Me asustaste. ¿Por qué tan decaída? Cansancio. Claro. Debe cansar gobernar la ciudad. ¿Quieres? No. Igual que mi esposa. Que en paz descanse. Cuando los hombres no volvían de la guerra, ella estuvo al mando de la granja. Creo que lo hizo por 20 años. ¿Y cómo estás, tío Gosh? Bien, gracias a Dios. Me encanta ir al bosque. Hay que poner las cosas en orden aquí. ¿Dónde? En el lago. Mira, cada noche aquí hay mucha actividad paranormal. Hay círculos en el agua, después hay luz y sale un monstruo. Ni diablos ni duendes. ¿En serio? Tío Gosh, tal vez solo bebes de más, ¿no? Nada de eso, claro que no. ¿Sabes? Veo a ese monstruo todas las noches. Seguro lo has visto también. Sé que a veces te gusta dar un paseo por la noche. Ya no más. Puse una alarma. Tiene un sensor si por la noche trato de salir a caminar dormida. Me despierta. Solo no le hables a nadie sobre esto, por favor. ¿A quién le diría? No es que tenga alguien más que a ti. Señores Betlana, ¿dónde estaba el día del asesinato? Estaba en la capital. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, no recuerdo. Creo que tuve una reunión de negocios. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Pues verá, durante el debate de ayer se dio a conocer que su esposo tal vez tenía un amante. Y sospecho que usted pudo... Escucha, no pude. No pude. No sabía nada al respecto. Sino hasta ayer. Y vivimos juntos por 35 años. Teníamos hijos. Ya sea el caso, trate de recordar qué hizo ese día. Tuve una reunión con socios comerciales. ¿Pueden confirmar eso? No. Fue una reunión confidencial, por desgracia. Disculpa, Sergei. Ya llegó Victoria. Que entre. Señora Svetlana, puede irse por ahora. Pero no salga de la ciudad. No tengo por qué. Señora Svetlana, hola, le llamé. Una vez más quería... No tengo nada que hablar contigo. Déjame pasar. Señora Svetlana... Hola, Victoria. Toma asiento. ¡Victoria! ¡Ven acá! Sergei, ¿a dónde vamos? Nadie nos encontrará aquí.
Hoy es día de ahogamiento, ¿no tienes miedo? ¿Podemos volver con los demás? ¿Yo? ¿Tener miedo? ¡Sergey! ¡Victoria! ¡Nina! ¡Tú! Lo siento, tú. Estaba a punto de decírtelo. Es que no entiendo nada, ¿no habían terminado? ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¡Nina! ¡Ah! ¡Victoria! Han pasado muchos años. Sí, unos 20, creo. Si no es que más. Sergey, hay mucha gente esperándome en la oficina. Tengo que irme ahora mismo. Sí, ok. Intentaré no retrasarte. Abdib te llamó a una reunión urgente. ¿Por qué eligió verte en un parque? No lo sé. Probablemente Abdib. No quería que nos vieran. Se enteró que estaba enfermo y quiso preguntarme si estaba lista para ocupar su lugar antes de que todos se pudieran enterar. ¿Él confiaba en ti? ¿Podía contar contigo? Claro, fuimos amigos por más de 10 años. ¿Y tuvieron contacto sexual? ¿Qué? ¿Qué rayos? Estos son inventos de Krimov. Svetlana, Abdib cree estos inventos. Ella piensa que por eso solías agotarte trabajando, por su esposo. ¿Puedo saber de qué estás hablando? ¿No se te ocurre que trabajo por el bien de la gente? Verás, nadie en nuestra ciudad tiene trabajo. Nuestra planta debe ser modernizada. Necesitamos dinero del centro para hospitales, guarderías y escuelas. La mitad de los habitantes son jubilados. Faltan trabajadores sociales. ¿Por qué sonríes? Si hubiera sido su amante, no pensaría en nada de eso, ¿no crees? Sí. Creo que no has cambiado ni un poco en estos 20 años. Eres la misma belleza exploradora e inteligente. Es una pena que estés atrapada en esta ciudad que olvidó Dios junto al lago de las brujas. A mí me gusta. Mira, esta ciudad que Dios olvidó, como dices, junto al lago de las brujas. Y si algo ha cambiado para mejor en 20 años, es gracias a mí. Y si no tiene más preguntas, ¿puedo irme, señor detective? En el trabajo me esperan. Sí, ya puedes irte. Espera. Si recuerdas algo que ayude con la investigación, llámame. Fue agradable verte. Victoria, pero qué sorpresa. ¿Cómo te encuentras? Todo está bien, Evgeny. Gracias por preguntar. ¿Todo bien? Actualizamos la alarma en el museo. Debo resolver unos problemas con los oficiales. Ya veo. ¿Hay alguna noticia? No, en lo absoluto. Vino un investigador desde la capital. Hace todo tipo de preguntas impensables. Un incidente misterioso. Te quería preguntar, ¿recuerdas a este francés, Beranger? ¿No te llamó o te envió algún mensaje? No. Pero qué pena, ¿sabes? Cuando hablamos con él en el museo, sonaba tan inspirado, incluso prometió donar algunas exhibiciones a nuestro museo. Lástima que no tomé su número de teléfono. ¿Quién hubiera pensado que de repente desaparecería de nuestro pueblo? Disculpa, Evgeny, pero debo irme. Sí, entiendo. No me atrevo a detenerte. Te deseo fuerza y salud. Todo el pueblo depende de ti. Veo que estás muy, muy cansada. Sí, desde la muerte de Víctor tengo pesadillas, como si alguien me llamara desde el lago. Suena a que nuestra leyenda te persigue. Ah, sí, exacto. Creo que debes descansar. Será después. Calmar los nervios. Sueño con unas vacaciones. Suerte, Evgeny. Adiós, nos vemos. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. Que estés bien. Hola. ¿Por qué tan feliz? Porque te fuiste. Ya llorarás para que regrese. Oh. ¿Me llevo a Masha el fin de semana? ¿La llevarás de nuevo con Krimov? Por supuesto, es muy lindo allí. Tiene canchas de tenis, piscina, es lindo.
No quiero que se acostumbre a una vida que no va a vivir. ¿Cómo sabes qué tipo de vida va a tener ella? En serio, créeme, te sorprenderé. Oh, sí. Sorprendiendo eres muy bueno. De acuerdo. Llévala. De todos modos, estaré ocupada. Vigílala bien. Así lo haré. Hasta luego. Sergei, hemos confirmado que el 26 de junio, Svetlana Avdiva se reunió con Poltoratsky a la 1 y a las 3 con Atsaturov. Ambos participan en la licitación para la construcción de un nuevo bloque residencial en el lago. Espera, ¿que no tenía varios salones de belleza? Sí, sus salones no ganan en un año lo que ella gasta en un mes. Ah, sí. Resulta que ella y su esposo aceptaban sobornos de empresarios. Bueno, eres nuestro mejor investigador, así que averígualo. Si necesitas ayuda, llámame, ¿quieres? Gracias, Valery. Mantente en contacto. Adiós. Sí, adelante. Ah, oh, Nina. Hola, Sergei. ¿Qué tal? Vine a verte y me tomé la libertad de traerte algo de comer. ¿Y eso por qué? Traje chuleta con guarnición. Y aquí están las empanadas. Oh. Todo casero, yo lo cociné. Son de patata. Eran mis favoritas. Así es. No lo he olvidado. Nina, tan considerada y cariñosa. Es cierto. Sabes, creo que nadie me ha dicho eso en mucho tiempo. Oye, Nina, ¿qué pasa? Ten, toma. Vamos, tranquila. La primera vez que me golpeó, no dije nada, pero lo hizo por mucho tiempo. Llegaba en la noche tomado y empezaba a molestarme hasta que me enojaba. No te imaginas los boretones que me dejaba. Nina, debiste haber ido a la policía. Se disculpó. Dijo que ya no lo haría y lo perdoné. Quería salvar a mi familia. ¿Ahora quién me va a aceptar así? Oye, tranquila. Eres una mujer hermosa, Nina. Oh. Vamos, cualquiera puede enamorarse de ti. Después del divorcio también me sentí mal, pero está bien. Estoy mejor. Así que, Nina, todavía tenemos todo por delante. Disculpa. Victoria. ¿Quién era Sergei? Era del trabajo. Tengo que ir. Seguro. Entiendo. ¿Nos vemos más tarde? Seguro. Bienvenidos, yo soy Masha. Si es que alguno está mirando esto. El día de hoy nosotros analizaremos qué hacer si tu novio comienza a salir con tu mejor Masha, amiga. Masha, ven aquí. No interrumpas a Gennady. Muy bien. Si tu amiga habla demasiado con tu novio, lo primero que... Una gran noticia. La calificación de Victoria Pekarskaya cayó 10 puntos. ¿Sabes qué? Podemos celebrarlo. Fue una idea muy brillante. Primero das dinero a la campaña electoral de Pekarskaya y después la acusas de ser amante de tu marido. Es una mujer muy lista, señora Svetlana. Ganaremos las elecciones. Salud, Gennady. Hola. Hola. ¿Hay noticias?
Tú me llamaste. Creí que habías recordado algo importante. Quería volver a llamar, pero el teléfono sonaba ocupado. Vine a averiguar qué es lo que pasó. Supongo que accidentalmente marqué tu número. Ya veo. Oye, ya que estoy aquí, ¿no quisieras beber un poco de té? ¿Suena bien? Vamos. Perdóname si sentiste que te presioné sobre lo de Abdiv. Lo entiendo. Deberías comprobarlo. Bueno, siendo sincera, no creo que Svetlana haya planeado asesinar a Víctor. Caso extraño. Hay algo que me persigue. ¿Por qué se fue el asesino dejando el arma en la guantera como si fuera un regalo? ¿Por qué si fue un asesinato por contrato? Está claro. Oye, por cierto, ¿recuerdas cómo inventábamos acertijos de detectives en la escuela? Sí, a mí me tocó Chase. Y a mí Colin. Sí. ¿Quién diría que 20 años después habría un asesinato real y tú lo investigarías? Sí, y contigo. Victoria, yo entiendo que esto sonará estúpido, ya que han pasado tantos años. Pero en serio quiero pedirte perdón. No, Sergei. He estado enamorado de ti desde el séptimo grado, pero tenía miedo de decirlo. Lo supe en la graduación y mentí sobre Nina. Sí. Así es. De alguna forma, qué tonto. Muy tonto. A veces pienso que podríamos seguir juntos. Oye, ¿esta podría ser otra oportunidad? Sergei, escucha, somos adultos y ya han pasado tantos años. Sí. ¿Sabes lo que recuerdo a menudo? Cuando llegamos al lago, yo esperaba que nadie nos buscara allí, para así poder besarnos como locos. Espera, ¿qué dijiste? Que nos besáramos como no, locos. No, antes de eso. Dijiste que tú querías ir ahí para que nadie nos buscara. Así es. ¿Y si el asesino no hubiera puesto el arma en el auto, la habrían buscado en algún otro lugar? Seguro. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues alrededor, en el bosque, en el lago. Tal vez lo hizo a propósito, para que no buscaran en el lago. No puede ser. Hola, Karsev. Hay que examinar el fondo del lago cerca de la orilla, donde encontraron el Volga. No estoy seguro, pero podríamos encontrar pruebas para esclarecer nuestro caso. Muchas gracias. Copiado. ¿En serio me diste una idea brillante? Señora Victoria, en nombre de todo el comité de investigación, le expreso mi gratitud. Muchas gracias, Sergei. Si puedo ayudar de alguna manera. Está bien. Me iré. Ya es tarde. Sí, ya es tarde. Cuídate. Sí. Hasta luego. Te veo mañana. Thank you.
Segunda parte. Victoria, ¿qué pasa? Victoria. Ya. Shh. Oh, por Dios. Lo siento. ¿Te asusté? Todo está bien. Ya, tranquila. ¿Tú todavía caminas dormida? Pensé que dejaste de hacerlo en la escuela. Así fue. Pero volví hace poco. ¿Sabes? Hace 2 semanas desperté con los pies llenos de arena, no recuerdo. Tal vez caminé toda la noche. Gracias a Dios, la alarma me despertó. Solo tienes que descansar. No tengo más que pesadillas últimamente. Sobre una mujer ahogada en la orilla. Es como si alguien hubiera sido asesinado antes en el lago y ahora en verdad todo esto está pasando. Está bien, no temas. Aquí estoy. Vamos a la cama. Vamos. Vamos. ¿Qué buscamos? Lo que sea que haya. Hey, no puedes estar aquí. Oiga, señor, ¿quién es usted? ¡Baje el hacha! Es solo el guardabosques. Hola, tío Gosh, ¿qué tal? Hola. ¿No me viste? Claro que te vi. ¿No le temen a los espíritus malignos? Abuelo, no me ponga nervioso. Ya tenemos problemas sin espíritus. ¿Qué los hizo venir aquí? Cada noche les pido que vengan. Al fin decidimos venir. Ah, sí, eso pensé. Los vi el día de ayer y el día anterior. Primero se ve una luz y luego salen los monstruos. Sácalo de aquí para que podamos trabajar, ¿quieres? Ven, tío Gosh. No hay nada que ver aquí. Ven, empiecen. Vámonos. Dime. Llegaré en 15 minutos. ¿Qué pasa? Hay un cuerpo en el lago. Lo siento. Estaba a 3 metros de profundidad en el lago. Lo ataron con estas cadenas. Hola, Sergei. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué, lo conoces? Sí, es Beranger. Coincide con los registros dentales. El cadáver estuvo en el agua por 2 semanas. A juzgar por la fecha y la hora de su reloj, Beranger fue asesinado al mismo tiempo que el alcalde. Conoceremos más detalles después del examen forense. Sin embargo, no hemos logrado hallar la bolsa de viaje que traía. ¿Y qué ha dicho Balística? Beranger fue asesinado con la misma pistola que Abdib. ¡Diablos! Debo saber todo de Beranger. El día que llegó. ¿Con quién habló? ¿Cuándo y quién lo vio por última vez? ¿Acaso crees que el francés podría ser el asesino de Abdib? No lo descarto. El personal del hotel dijo que hablaba un excelente ruso. Además, llegó sin equipaje, salvo una pequeña bolsa de viaje de la cual nunca se separó. Y la cual no hemos encontrado. Si esta bolsa contiene algo relacionado con el cliente, es obvio que el asesino se la llevó. Beranger fue a mi museo un día antes del asesinato. Digo, quiero decir, antes de
desaparecer. Antes de irse, me pareció una persona maravillosa, enamorado de nuestra cultura. ¿De qué estaban hablando? Le mostré dos cartas en francés de nuestro archivo. Verá, él estaba convencido de que el oficial del ejército de Napoleón, que jugó de cupido con una joven de nuestra finca, era su ancestro. Pekarskaya mencionó un diario durante el interrogatorio. Sí, sí, sí. Dijo que recientemente encontró un diario que estaba en la caja fuerte de un banco. Él quería comparar la letra con cartas de nuestro archivo. Él cargaba con un diario. ¿Usted no lo vio? No, no. Solo eran fotografías. ¿Cómo a qué hora se fue Beranger? Como alrededor de las 4 de la tarde. Ya no lo volví a ver. Solo sé que al día siguiente fue a cenar con Victoria. Pero seguro usted ya lo sabe, ya que la interrogó. Después se desvaneció en el aire. Pobre, pobre Victoria. Tiene muy mala suerte. ¿A qué se refiere? Beranger se enamoró de ella. No habló de otra cosa. Bueno, no es ninguna sorpresa. Es una mujer muy atractiva. En un solo día, su admirador y su jefe fueron asesinados. Dios mío. ¿En serio habrá un tipo de maldición sobre ella? Sergei, no es justificación. Había bebido. Discutí con Victoria por Nina. Este francés fue quien la defendió. Casi nos peleamos. Eso es todo. Marat me subió a un taxi y fuimos con Krimov. ¿De qué compañía era este taxi? De ninguna. Agarré uno que pasaba y ya. Ya veo. ¿Recuerdas el número de la placa? No lo recuerdo. Era blanco. Alex, Krimov puede confirmar que estabas con él. Estaba en la capital. Aunque había un guardia más y también mi hija. Pero estaban dormidos cuando llegué. Creo que podemos comprobarlo en las cámaras. De acuerdo. ¿A qué hora volvió Beranger al hotel? No, no lo hizo. Vamos. ¿No le dijiste a Victoria que el francés vino en la mañana con una bella joven? ¿Qué? ¿Tomó la bolsa y salió del hotel? No había una bella joven. Solo no volvió y se me ocurrió esta historia para jugarle una broma a Victoria, ya que está maldita y no tiene suerte en su vida personal. Ya veo. No lo buscaste ni lo denunciaste a la policía, ¿cierto? Pero, ¿por qué debería? Pagó su habitación, no usó el bar, se llevó sus cosas, dejó la llave en recepción. Mire, muchos clientes salen muy temprano. ¿Por qué correr tras ellos? Así que entonces, Victoria es la última que vio al francés antes de desaparecer. Eso parece. Todos ustedes saben que nací en esta bella ciudad y los problemas de esta también son mis problemas. E intentaremos resolver estos problemas juntos para que todos tengamos una vida mejor. Les prometo que haré lo mejor que pueda para que así sea. ¡Estamos contentos a la victoria! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos a ganar! Gracias. Les agradezco. ¿Me das un momento? Gracias. Sergei, en serio no puedo creerlo. ¿En verdad fui la última que vio a Henry esa noche? Eso parece. Aquí hay dos opciones. Su reloj se detuvo a las 4 de la mañana, antes de la muerte de Abdib. O se detuvo a las 4 p.m. Eso nos puede hacer suponer que Beranger fue el asesino de Abdib. Y luego la gente del cliente se ocupó de eliminarlo. Henry, no creo que haya sido un asesino. ¿Por qué? Porque era el tipo de persona que, no sé, no sería capaz de asesinar. Victoria, he visto asesinos. La mayoría de ellos causaba una buena impresión tras el primer interrogatorio. Perdóname, tengo que preguntar. ¿Tuviste algo con él? Sergei, basta. ¿Acaso estás celoso? Pues eres muy popular. Claro. Lo que en verdad me preocupa es que seas la última persona en ver con vida a ambos. No es casualidad. Puedes estar en mucho peligro, Victoria. Vamos, ¿en cuánto peligro puedo estar? ¿Quién querría matarme? Piensa en eso.
Aún no lo sé. Pero me voy a sentir mejor si te quedas conmigo un par de días en mi hotel. Así estaremos juntos. Hotel. Te encontraré una buena habitación. ¿Dónde está tu auto? ¿Por qué llegaste en taxi? Están reparando mi auto, así que uso el taxi. Mira, Victoria. Solo está disponible la de Berenger. Pues está bien. Lo siento por él. Recuerdo la forma en la que te miraba. ¿Podrían estar juntos? Sí, bueno. Ahora nunca lo sabremos. Espero den con el asesino. Sergei lo encontrará. Escuché que es uno de los mejores detectives. Ahora está más guapo. ¿Te diste cuenta? No tuve tiempo, Nina. Tenía cosas que hacer. Espera. Dime, ¿crees que está mal que una mujer... Digo, ¿si doy el primer paso? Oh, wow. No puede ser. ¿Encontraste un reemplazo para Alex? No te diré. No quiero arruinarlo. Entonces no me digas. Después me lo cuentas todo. ¿Entonces le digo? Díselo, Nina. Bueno, solo si crees que puede ser algo recíproco. Creo. Hola, Sergei. Toqué, pero no abriste. ¿Nina? Me alegra que vinieras, pero yo francamente iba a descansar. Yo solo vine para ver si... ¿Sí, necesitas algo? No, estoy bien. Sergei, pienso en ti todo el tiempo. Oye, Nina, tranquila. Nina, ¿qué piensas? Dijiste que era hermosa y que alguien podría amarme. Sí, pero... creo que lo malinterpretaste. Victoria, espera. Victoria... Déjame explicarte, Victoria. ¿Qué vas a explicarme? ¡Qué gracioso! Es como un déjà vu. ¡Victoria! Lo siento. Hola. Maldición. Llegaron los resultados de la capital. Berenger murió 4 horas antes del asesinato de Avdiv. Por lo que sabemos, su reloj se detuvo a las 4 de la mañana. Así que no es un asesino. Pero las muertes están conectadas. Las causó la misma gente. O la misma persona. ¿Alguna idea? Oh, sí. Pero me temo que no le gustará a detective Sergei. Adelante. Debe admitir que Berenger pudo ser asesinado por una mujer. Una mujer que conoce bastante bien toda la zona. Y quién sabe que, según la creencia popular, este lago está embrujado y nadie se adentra en él si no hay necesidad. Y hablo de Victoria. A ver, Carse, si así fue entonces, dime cómo pudo lanzar por sí sola el pesado cuerpo de un hombre al fondo del lago, sin mencionar que antes lo ató con una cadena de 50 kilogramos. Fácil, porque tuvo un cómplice. Por ejemplo, este loco guardabosques que vino al lago con un hacha y nos dijo que no entráramos por los espíritus, ¿recuerdas? Le dispararon a Abdiv desde una distancia de 10 a 15 metros y el auto del presunto asesino fue visto por Victoria Pekarskaya. ¿Estás diciendo que entonces Victoria también mató al alcalde? No, solo es una versión y tenemos que comprobarla. Por cierto, pudo esconder fácilmente el arma en su bolso. A nadie se le hubiera ocurrido tener que registrarla. Hizo una cita, ella llegó, disparó y gritó. Oye, Karsev, estás desperdiciando nuestro descanso para almorzar. Todos los testigos declararon que Victoria es una mujer con una vida personal fallida, solitaria e infeliz. Marat Jafarov dijo que sufre de sonambulismo y está comprobado que esta enfermedad conduce a trastornos mentales aún más graves. Victoria Pekarskaya es una muy posible sospechosa, ya sea que te guste o no, ¿entiende? Yo conozco a Victoria desde la escuela. Ella es incapaz de matar a alguien. No la has visto en 20 años. ¿Cómo sabes de lo que ella es capaz? Estás siendo demasiado protector con ella, ¿no lo crees?
El bosque y el lago se han vuelto verdaderas zonas delictivas. Yo solo quiero restaurar el orden y que sea civilizado y esté protegido. No hay por qué exagerar, Gennady. Este es el primer asesinato en la historia del pueblo en este lago. Gennady, no es bueno intentar usar una tragedia humana como esta a tu favor. Por supuesto que no. Esta es su tragedia personal. Estás a punto de llorar. Claro, mira, ¿que perder a dos amantes en un solo día? Escucha, Gennady, por lo que veo no tienes nada que hacer en tu lujosa casa si esparces rumores como si fueras un anciano. Te vieron con Berenger en un restaurante el día de su desaparición y puede ser confirmado por varias personas. ¡Es un hecho! Vas detrás de todos los hombres de la ciudad. Escucha, Gennady. Por favor, Gennady, ya basta. Mejor discutamos sobre los temas importantes para nuestra ciudad. Estoy de acuerdo. Y exijo que se disculpe de inmediato con la señora Victoria. ¿Exiges? A nadie le importa lo que quieres, muchacho. No eres más que un mueble. Un don nadie y una cualquiera. ¿Estos son mis rivales? Y entonces yo le dije que debíamos cuidar los gastos previstos para el nuevo sistema de seguridad. Es lo mínimo que puede hacer. ¿Qué sucede? Es la batería. Vamos, tengo prisa. La batería está muerta, jefe. No sirve. Ay, no. Ahora mismo llamo a otro auto. Victoria, por favor, no te preocupes por esto. Krimov usa los métodos más sucios, ¿sí? Confía en mí. Todavía estás en las encuestas. No hace falta, sobreviviré. Está bien, tengo que ir. Espera un segundo. Mira, escribí un comentario oficial sobre las declaraciones de Krimov. Necesito que apruebes esto. No llames al auto. Mejor me iré en taxi. Ese es el taxi de Victoria. No creo que... No me toques. Ya tomará otro. ¿Qué está haciendo? Ese taxi es mío. Señor Gennady. No se irá a ningún Déjalo lado. Déjalo ya, es solo un tonto. Odio a ese engreído. No puede ser. No te preocupes. Ahorita llamo otro taxi, ¿sí? Ve adentro, es seguro allí. Victoria, por favor, no vayas para allá. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es eso? Es peligroso, Victoria. No te acerques. Mejor, vayamos adentro. ¡Habrá personas ahí! ¡Dense prisa! ¡Ambulancia! ¡Hay que ayudar! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Hay que ir adentro! ¡Para atrás! Victoria, es peligroso. ¡No te acerques! ¡Oh, por Dios! ¿Se encuentra bien? ¡Rápido! ¡Llamen a alguien! Algo así. Sí, habla Karsev. Entiendo. ¿Se volcó? Eran del estudio. El auto donde viajaba Krimov y su guardaespaldas de pronto explotó. ¿Qué? Nadie murió, pero sí hay heridos. Andando. Oye, Alex, me alegra que no fueras en ese auto. Tranquila, Nina, no llores, estoy bien. Alex, vuelve a casa, no puedo vivir sin ti. Tranquila, está bien. Vamos. Hola. Hola. ¿Qué tenemos? Una bomba casera, de baja potencia. Ajá. Probablemente con un contador. La instalaron en la parte trasera, aquí. ¿Profesional? No lo parece. Ya veo. ¿Y quién llamó el taxi para Krimov, eh? El taxi estaba esperando a Vika Petarskaya. ¿Y ella está aquí? Sí. Hola. ¿Me das un segundo? Disculpe. ¿Qué? Victoria, escúchame, estás en grave peligro. Este ataque en realidad iba dirigido a ti. Voy a pedir que te lleven a mi hotel. Yo llegaré más tarde, pero ahora es importante no dejarte sola. Suéltame, por favor, puedo irme a casa. ¡Victoria! Déjame ir. Perdóname, pero no me dejas otra opción. Oye, ven aquí. Suéltame, por favor. Oficial, espósela y llévela a la estación. ¿Qué? Por favor. Está bajo arresto por el homicidio de Henry Berenger. ¿Estás loco? Está loco. Llama a un abogado de inmediato. Sly. Y no digan nada a la Sly, prensa. Sly, dime qué es lo que está pasando. Muy bien. Toma una foto más, ¿quieres? No puedo hablar. Te devuelvo la llamada. ¿Y desde más alto? Sí, sube la toma. Así se podrá ver mejor su brazo. Muy bien. Sí, voy a seleccionar las mejores y las subiré al sitio. Con permiso. Hola. Ahí estás. Gennady. Escucha, vine tan pronto como me enteré. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, solo fue un mal momento.
Me pregunto quién quiere matarme. Lo averiguaremos. Ordené reforzar tu seguridad. Me halaga que te preocupes tanto por mí, Svetlana. Bueno, mi teléfono no deja de sonar. Llamaron todos con quienes nos reunimos, las 20 personas. Simplemente no puedes morir. Mucho dinero depende de ti. Sí, gracias. Señor Gennady. Sí. Disculpe, señor. Victoria Pekarskaya fue arrestada por el homicidio del hombre de nacionalidad francesa. ¿Seguro? ¿Está confirmado? Sí, así es, señor. Eso es. Entre, señora. De frente a la pared. Manos. Adentro. Señora Victoria. Ay, querida, ¿pero qué está haciendo aquí? ¿Señora Soya? Sí. Señora Soya, ¿es usted? Recuerdo que un día fue a mi oficina. ¿Sospechan que maté a alguien? ¿Usted puede creerlo? Querida, creo que puedo ayudarla. ¿Llamo a alguien o le traigo algo? No, señora Soya. Esperaré a mi abogado. Espero que todo esto se arregle. ¿No gusta un té? Vamos, tomemos un té. Lamento no haber venido antes. Lo pensé. No quería delatar a mi jefe. Verás, en lo personal, él no me hizo nada malo. Pero Victoria no es responsable de este crimen. Nina está histérica. Me rogó que ayudara a su amiga. Solo vine por eso. Es increíble. La alcaldesa de la ciudad está detenida, ¿eh? Tenga. Gracias, señora Soya. Cuidado. Eso. Beba. A ver, dígame. ¿Es cierto lo que dicen que ese francés, bueno, era su amante? Señora Soya. Ah, bueno. Eso dicen en el pueblo. Y también se dice que muchos la vieron paseando por el parque con aquel nuevo investigador. ¿Es cierto? Señora Soya, ya basta. Por favor, no diga tonterías. Yo estoy sola. A ver. ¿Cree que está sola porque cayó al lago el mismo día que la mujer de esa vieja leyenda? ¡Tonterías! Además, nunca se ahogó alguien en nuestro lago, señora. ¿Qué dice? Me lo contó mi abuela cuando aún era pequeña. Ese tal francés, él se llevó a nuestra María con él. Y su padre, para evitar la vergüenza, difundió este rumor entre los vecinos. Dijo que su hija se había ahogado. Imposible, eso no puede ser. Esperen aquí, por favor. Señor Gennady. Señor Gennady, vinieron unos investigadores. Dicen que deben hacerle unas preguntas. ¿En serio? Ya era hora que llegaran, tardaron casi un día. El auto de un candidato explota a mitad del día y no están haciendo nada. Vamos.
¿La buena vida? No me quejo. Mire, la verdad esperaba que la policía investigara el ataque terrorista e intento de homicidio de un candidato, en vez de estar interesado en su garage. Díganme qué tiene que ver esto con el caso. Mucho. Yo qué voy a saber, solo es chatarra que dejó el dueño anterior. No vengo tan seguido. Según nuestra información, el Volga de color beige estaba aquí. Eso parece. Justo debajo de esta lona. ¿De dónde obtuvieron esa información? ¿De Victoria Pekarskaya? Pues sí había un auto cubierto por una lona. Pero no sabemos el modelo del auto, ya que ninguno de los empleados lo revisó. Lo siento. Ya veo. ¿Y dónde está el auto? ¿Y cómo podría saber eso? Explíquense, ¿qué está pasando? No, mejor tú explícale. Mira esto. Son las cosas de Henry Beranger. Un guardabosques local comprobó que veía buzos en el lago casi todas las noches, no muy lejos de donde se encontró el cuerpo. Estas cosas me fueron plantadas. Llama a mis abogados. Ya lo hice, señor. Hoy, otro de nuestros candidatos a alcalde, el conocido empresario Gennady Klimov, fue detenido bajo sospecha de asesinato. Pronto sabremos si se presentarán más cargos en su contra. La detención de Klimov pone en riesgo la celebración de elecciones para alcalde en 2 semanas, ya que 2 de los 3 candidatos están bajo custodia. Recordemos que ayer por la tarde, hola, en lugar de la explosión ocurrida cerca del estudio, la policía detuvo al alcalde de Victoria Pekarskaya. Según la información, ambos candidatos están involucrados en el caso del asesinato del ciudadano francés. Yo fui quien lo delató. Cuerpo fue encontrado encadenado. ¿Tú? En el fondo del desplomado lago. ¿Por qué? Es el primer caso para sacar a Victoria de la prisión. Del lugar emblema de nuestra ciudad. Aparte de ti y de mí, ¿quién se encargará de ella? Que fue la última. Que Klimov responda por todo. La policía sigue investigando. ¿Por qué tan callado? Además, todo el mundo sabe que Klimov es un asesino. ¡Cierra la boca! Las autoridades nos informan que no descansarán hasta dar con Marat. Este caso no. Oye, Marat. Brindemos por esto. ¿No, ya lo hiciste? ¿Por qué? Estoy trabajando. Masha y Nina llevan 2 horas en el restaurante. ¿Lo olvidas? Está bien, que esperen. ¡Que esperen! Me lo van a agradecer más tarde, ya lo verás. No voy a decir ni una sola palabra sin mi abogado, el cual ya no ha de tardar. Claro, está en su derecho. Solo déjeme decirle algo. Está en una posición difícil, Gennady. Tiene una acusación de organizar al menos 2 asesinatos. El auto abandonado en el bosque era suyo, el cual no figuraba en ningún registro, ya que fue dado de baja previo a la creación de la base de datos. ¡Qué oportuno! Se eliminaron 15 minutos de video de las cámaras en su propiedad el 26 de junio. Estoy seguro de que mostraban un auto saliendo. Encontramos la bolsa de Henry Beranger en su posesión y los trajes de buceo que posiblemente usaron los asesinos al esconder su cadáver en el lago. Eso le dará mucho tiempo en prisión. Le aconsejo que comience a cooperar con la investigación. Svetlana Abdiv ya nos confesó todo. Ella decidió que era prudente responder por fraude, mas no por asesinato. Resulta que tenían cierto negocio a espaldas de su marido. Y tú entraste también. A cambio de la asistencia financiera durante la campaña electoral, ¿no? ¿Y bien? ¿Ya tiene algo que decirnos? ¿Decirnos qué? Todo está claro. Gennady está quebrado. Solo podía mejorar su situación financiera. Ha asumido el cargo de alcalde de la ciudad y empezó a repartir terrenos alrededor del lago en forma de agradecimiento. ¿Tengo razón, señor Gennady? Y por eso usted asesinó a Abdiv. En serio necesitaba ese puesto, ¿verdad? ¿Pero por qué matar a Henry Beranger? ¿Y si tratas de responder esa pregunta? Tú dime, ¿por qué demonios lo mataría? Vamos, dame al menos una sola razón. Y no estuve en la ciudad ni el 25 ni el 26. Salí de viaje. Mamá, ¿te lo imaginas? Mi último post tuvo 500 me gusta. Masha, ¿puedes quitar los ojos de tu celular por 1 minuto? Mamá. Esto es una fiesta. Quisiera saber dónde está tu padre. ¡Hola, Nina! Alex, ¿estás bien? Está bien, hermano, está bien. ¡Nena! Aquí están las 2, mi bebé y mi novia. Alex, ¿por qué estás así? ¡Lo prometiste! ¡Cállate, mujer! ¡Ya, cállate! Tenía motivos. ¿Qué motivos? Dijimos que empezaríamos todo de nuevo y tú estás ebrio.
No me empieces. Sabes que no me gusta. ¡Lárgate! ¡Yo deja de avergonzarnos! ¡Te avergüenzas de tu marido! ¡No toques a mi mamá! ¡Ya basta, Alex! Tienes que irte de aquí. ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Tontas! ¡Se van a arrastrar hacia mí cuando descubran todo el dinero que se perdieron! Mamá, no llores, por favor. Él está enfermo. Así es. Dinero. ¿De dónde saca el dinero? Creo que sé dónde. Masha, ¿qué estás diciendo? ¿Recuerdas que la policía busca al dueño de Volga? Accidentalmente sale en mi video. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Masha. Y hoy les quiero enseñar a cómo meditar disfrutando de todo su entorno. Hoy me encuentro en esta increíble casa. Y para comenzar nuestra meditación juntos, nos paramos derechos. Tenemos que concentrarnos. Y ahora tenemos que inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Ahora tal vez debamos sentarnos. Siéntate. Y toma nuestra pose. Inhala. Exhala. Es importante que durante la entrevista quede muy clara su inocencia. Sí. ¡Victoria! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, señora. Hola. Victoria. Excelente. Al fin te dejaron salir. Escucha, no he soltado mi teléfono en días. Llamé a todos los que pude para poder sacarte de aquí lo antes posible. Gracias, Sly. De nada, pero ahora Krimov fue detenido bajo sospecha de matar a Abdib y a un francés. ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa? Sí, detalles más adelante. Ahora hay que volver al trabajo. Debemos ir al estudio de televisión. Te esperan para una entrevista. Seguro que con esto ganaremos. Espera, Sly. Dame 2 horas. Debo reunirme con una persona. Y quiero ir a cambiarme. Sí, claro. Sí, no hay problema. Ah, no tuvimos suerte. Krimov no nos dijo nada antes de que llegara su abogado. Está bien. Faltan 20 horas para la lectura de cargos. La evidencia es circunstancial. Pero prueba la participación de Krimov en ambos asesinatos. ¿Sí? Señor Sergei, lo buscan. ¿Nina? Sergei, debo mostrarte algo muy importante. Toma asiento. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Masha. Señor Evgeny, buen día. Me alegra alcanzarlo antes de que abriera. Victoria, me alegro mucho de verte al fin libre. ¿Qué necesitas? Tenemos que hablar ahora. Claro. Evgeny, ¿podría mostrarme la carta que le mostró ese día a Berenguer? ¿Seguro? ¿Ocurre algo? Toma asiento, ¿sí? Evgeny, ¿entiende algo de francés, no es así? Pues... Bueno, mire, cuando Berenguer me citó, el diario de su ancestro decía mi tesoro, tesoro dejado en el fondo del lago. Pensamos que hablaba de María, pero ¿qué tal si su antepasado utilizó esa palabra de forma literal? Interesante. Nunca había pensado en eso. Lo que vamos a hacer es pararnos derechos. Tenemos que concentrarnos y ahora tenemos que... Alex conducía el Volga. Masha dice que no estuvo en la finca esa noche. Llegó a las 8 a.m., sacó el Volga de la cochera y regresó en taxi a las 11. Como imaginaba, ya encontramos al asesino, Sergei. Reunámoslo con Krimov en una confrontación y veamos qué dicen entonces. Últimamente no ha dejado de repetirnos que seremos ricos en poco tiempo. Ahora entiendo a lo que se refería. Le pagaron para matar, Sergei. Además, él tira muy bien. Si Svorsov llegó a la finca a las 8 u 8.15, ¿en cuánto llega a la ciudad? Como 30 minutos. Mm-hmm. Muy bien. Pero ¿cómo pudo saber que Abdib estaría en el parque con Victoria en ese momento? Victoria siempre desayunaba ahí a la misma hora. Abdib a veces le hacía compañía. Espera. Maldición, no puede ser. Alex no le disparó a Abdib. Le disparó a Victoria. Él quería matarla. ¿Cómo no vi esto de inmediato? Victoria siempre fue el objetivo. ¿Pero por qué? Porque vio cómo mataban a Berenguer en la orilla del lago. ¿Aún está en la celda? No, ya la dejé en libertad hace como 2 horas. ¡Pero ya detuvimos a Krimov!
Déjeme explicarle. Cuando las tropas de Napoleón se retiraron, sí, ellos llevaban cargamentos con el botín. Al final se dieron cuenta de que no podían llevárselo todo y enterraban el tesoro o lo hundían en lagos. Y si Berenguer leyó en el diario de su ancestro que este dejó un tesoro en el fondo del lago y hubiera venido a buscarlo, por eso pudieron asesinarlo. Sí, esa es una buena hipótesis. ¿Me muestra la carta de Henry? Por supuesto, sí. Espera, ahora vuelvo. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento mucho. En una hora, nuestro lugar. ¡Es urgente! Oh, Dios. Oh, Dios mío. Victoria, contesta. Victoria. Diablos. ¡Victoria! Esa es su parte. Ya está evaluado y distribuido. Pero aún no venda nada. Hay que escondernos y esperar. Volveremos cuando todo se calme. Ya veo. Tu parte es un poco más grande, ¿verdad? Por supuesto. Yo planeé esta operación. Hablé con el francés. Leí su diario. Fuiste tú quien arruinó todo. Pero aún queda mucho oro en el fondo del lago, ¿no? ¿Vas a ir por el frente a la policía? No, pero si esperamos, seguro alguien más lo encontrará. Los policías ya no van a entrar. Ya tienen el cuerpo. ¿Qué más podrían encontrar? Y los lugareños jamás nadarán aquí. Se asustan. Además, hoy es 15 de junio. ¿Y en esta fecha se ahogó? Sí. Ya pensé cómo asegurarnos. Pensarán que Victoria se ahogó después de su amante. Con eso nadie se atreverá a nadar en el lago por años. Y así, el oro estará a salvo. Vamos, vamos. Ella tiene que acabar en el agua. No, no estuve de acuerdo con esto. Desde el principio te dije que no la tocaras. Los sonámbulos no recuerdan nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces me intentas decir que adivinó que el diario tal vez mencionaba un tesoro. Ella vino a contármelo esta mañana. Encontraron el cadáver del francés gracias a ella. Les contó a todos sobre las pesadillas que tenía. Bonsoir, monsieur Lazutin. Buenas noches, señor Berenguer. ¿Qué es lo que quería mostrarme? Deme un minuto, ¿sí? Ella es sonámbula. Le pasaba eso cuando éramos niños. Mañana no recordará nada. Casi nos mataba del susto. No podemos correr ese riesgo. Debemos eliminarla. ¡Dense prisa! Tenemos que terminar esto rápido. Marat, ponte a trabajar. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice quien se ha estado ensuciando las manos por nosotros. Robé el auto de Krimov. Conseguí un arma. Borré los videos. Planté el equipo de buceo y las cosas del francés. Hice la bomba e inculpé a Krimov. Y tú eres quien piensa salir limpio, ¿eh? Cállate, tú fuiste quien arruinó todo.
Tú no mataste a Victoria, pero sí mataste al alcalde. Además, tu gran bomba no sirvió de nada. De todos modos, Victoria no subió al taxi. Al menos hice algo, no que tú solo te quejas. ¡Oigan, ya basta! ¡Sepárense! No hay tiempo para esto. ¡Ambos, bájenla! ¡Y no lo arruinen! Hola, oficina de Victoria Pekarskaya. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Victoria, por favor? ¿Puedo saber quién la busca? Sergei Leontiev. Ahora. Ay, no. Ya te tengo. Vamos, vamos, vamos. Victoria, Victoria, Victoria. Diablos. Victoria, respira. Victoria, reacciona. Maldición. ¡Habla, Sergei! ¡Necesito un escuadrón y una ambulancia en el lago cerca del puente! ¡Ahora! Victoria, oye. Victoria, respira. No te mueras, por favor. ¡No te atrevas a morir! ¡Te necesito! 2 semanas después. No puedo entender cómo Alex pudo hacer todo eso. Nina, Alex no fue quien tramó todo. Fue la Sutin. Seguro que el juez lo tendrá en cuenta. Victoria, por favor, no me consueles. Alex casi te mata en más de una ocasión. Lo siento. Nina, tú no tienes la culpa de nada. Ya basta. Todos en el pueblo me miran. La esposa del asesino. Ay, Masha, Nina, es acosada en la escuela. Oye, Nina, tú y Masha deben irse. ¿Irnos a dónde? ¿Sabes? Tenía pensado en mandarte a la capital por unos cursos de actualización. Duran más de medio año para un empleado de la industria hotelera. La alcaldía pagará el curso y podemos buscarte dónde vivir. ¿Es en serio? Victoria, de verdad no sé cómo agradecerte. Ay, vamos, las elecciones se acercan. Será un incentivo para que votes. ¿Qué dices? Probablemente esta haya sido la campaña electoral más dramática e impredecible. 2 de los 3 candidatos sobrevivieron a esto y fueron arrestados. La policía resolvió 2 asesinatos y se descubrió el viejo tesoro de un soldado francés en el lago. El dinero que se debe a la ciudad... No sé qué pasó. ...una módica cantidad, se destinará a la modernización... Pero lo intenté. Por último, después de contar todos los votos y con poca diferencia, el nuevo alcalde es Vladimir Popov. Muchas felicidades. ¿Estás bien? Sí, no esperaba resultar elegida. Tantos rumores no se los perdonan a una mujer. Tal vez Popov termine por darme un buen puesto. ¿No moriré? ¡Qué tonto eres! Rico. Hay que irnos, te ofrezco un puesto. ¿Cuál? Me gustaría que fueras mi esposa. No sé si estés interesada. No. No, seguro es una posición muy seria. No sé si pueda manejarla. Seguro que puedes con ello. Tienes todas las cualidades necesarias. Ni siquiera tengo otras candidatas. Pero tienes que mudarte a la capital. ¿Ese sería un problema? ¿Y crees que saldremos adelante? Estoy seguro de que juntos lo lograremos. No, no estoy de acuerdo. Y es porque a tu propuesta le hace falta lo más importante.
Te amo, Victoria. Y quiero que estés a mi lado por lo que resta de mi vida. Muy bien.